Vinimos a este plenario como delegado para traer las inquietudes de los compañeros de trabajo con respecto a la no militarización de la aviación civil con el decreto 1840 sacado por la Presidenta. Totalmente en desacuerdo a lo que había sacado el anterior expresidente Néstor Kirchner con el 1770 en el 2007. Hoy en día, para que el trabajador es la tranquilidad de saber en dónde estamos parados, de quién somos, si somos de la ANAC, si somos de la Fuerza Aérea, estamos ante una incertidumbre total en donde el trabajador no puede seguir trabajando normalmente sin saber dónde está parado, sin tener una seguridad económica o de qué va a pasar. Primordialmente queremos tener y que a raíz de las medidas que se van a tomar, que sepamos dónde estamos parados, si somos ANAC o somos Fuerza Aérea. No vivir con esta incertidumbre que es la que nos está atormentando al trabajador y a toda su familia. Lo que más afecta es la metodología del trabajo. Ya se trabajó muchos años con el tema de la aviación militar, o sea, el control militar. Esto es una lucha que se trae desde hace muchísimo tiempo y cada una de las dos situaciones tienen sus características particulares. Hemos comprobado un montón de veces que en el ámbito militar se realizaban cosas que no se tienen que realizar, que en el ámbito civil se pueden luchar y se pueden mejorar, en el ámbito militar no. Es por eso que se está luchando por una aviación civil, por una mejor condición de trabajo, por una mejor condición salarial, por una mejor condición de seguridad operacional. Hoy nos encontramos en este plenario, que lo veníamos buscando y armando todo el sector de ATE, ANAC. Hoy 15 de junio del 2012 lo logramos hacer y estamos consensuando las medidas a tomar y a exigir al empleador, que es dos solicitudes que tenemos para hacer, es aviación civil y un convenio colectivo de trabajo para el sector ANAC. Nosotros, yo cuando empecé en su momento, éramos poquito y nada, éramos 7. Hoy tengo con orgullo de decir que somos 180 personas. Está incluida gente del aeropuerto que está pegada a la regional y la gente de la DNA en su momento que ahora es certificación aeronáutica. Somos 180 personas. Tenemos el gremio de UPCN, nosotros sabemos que ATE va siempre a la lucha, por eso estamos en boca de todo, que ATE va al frente, que ATE están todos los quilombos, sí, ATE defiende al trabajador. Los compañeros tienen una licencia donde hay, si llega a haber un accidente, tienen que responder con sus bienes personales. Entonces acá no se trata solamente de una cuestión de plata, acá no se está hablando de plata. Se está hablando de la seguridad operacional y de salvaguardar a todos los compañeros que ya han sido bastante vapuleados con todo esto. Entonces es hora de decir basta, queremos ser transparentes, queremos hacer las cosas bien, pero nos quieren disciplinar y eso no lo vamos a permitir nosotros.